cientos de migrantes aguardan a ser trasladados a un nuevo albergue habilitado en la ciudad mexicana de Tijuana, donde ya se encuentran refugiadas 2.385 personas, mientras se desconoce el paradero de más de 3.000 centroamericanos. Unos 300 migrantes, entre mujeres, niños y hombres, pernoctaron afuera de la unidad deportiva Benito Juárez, donde fue dispuesto por las autoridades municipales un primer albergue que fue desalojado la semana pasada por razones sanitarias y que llegó a acoger más de 6.000 personas. Te puede interesar, Hacienda confirma compra de una parte de la deuda del Naimenter. Los migrantes persiste el miedo de ser deportados al momento de subir a los camiones que son proporcionados por empresas transportistas locales para su traslado. Por eso muchos de ellos aseguran se quedarán en la calle, aunque las autoridades señalaron que esto no será posible a partir de hoy. Al nuevo albergue, habilitado en el Salón de Eventos, El Barretal, han sido trasladados ya 2.385 centroamericanos, de acuerdo con el último recuento. Te puede interesar, así es el avión presidencial desde adentro. Sin embargo, ninguna autoridad ha detallado dónde se encuentran los más de 3.000 que no están ni en el nuevo refugio ni en las inmediaciones del primero, aunque se presume que la mayoría están en casas de migrantes operadas por asociaciones religiosas.